Main event of the evening. Set for 10 rounds of boxing for the WBC Super Flyweight Championship of the World. Sancionado por el CMB, sanctioned by the WBC, President, el presidente Mauricio Sulaimán. Supervisor, supervisor en turno de Toluca, Juan José Herrera. Your three judges scoring this bout in ringside. Sus tres jueces. De Monterrey, Nuevo León, Javier Camacho. Y de la Ciudad de México, Rafael Ortiz y Humberto Olivares. And when the action begins, your third man, el tercero en la superficie, de Puerto Rico, Celestino Ruiz. Ahora bien, damas y caballeros, que nos siguen a través de la señal de Azteca 7, la Casa del Boxeo, y los amigos aficionados presentes en el Centro de Convenciones de Tlanepantla de Vaz, Estado de México. ¡Ajusten sus cinturones! Entrance into your first, the fighter standing in the red corner, wearing blue trunks with silver trim. Her official weight, 115 pounds. Presentando ustedes en la esquina Tecate Roja, vistiendo pantaloncillo en color azul con plata, con un peso de 115 libras. As a professional, she stands with a record of 18 wins against 2 losses, 1 draw, and 3 of those wins coming by the fast way of knockout. Presenta un récord de 18 victorias, 2 derrotas, 1 empate y 3 de esas victorias por la vía del knockout. La retadora de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Irma Torbellino García. And her opponent across the ring, standing in the blue corner, wearing silver, wearing gold and black. Her official weight, 115 pounds. Y su rival en la esquina Tecate Azul, vistiendo pantaloncillo color oro con negro, con un peso idéntico de 115 libras. In her professional campaign, she stands with a record of 16 wins against 9 losses, and 6 of those big wins coming by the fast way of knockout. Presenta un récord de 16 victorias, 9 derrotas, y 6 de esas victorias por la vía del knockout. De Tlanepantla, Estado de México. And ladies and gentlemen, introducing the defending world champion, la campeona defensora de peso supermosca del CMB, Guadalupe Lupita Martínez. And here is with the final instructions, con las indicaciones finales, aquí está Celestino Ruiz. Lupe Irma, perilo en torsiones en el camarino. Quiere una pelea limpia y podrá hacer todo el tiempo. Vamos a chocar el guante y buena suerte a los dos. Ahora sí, todo preparado ya para este el combate estelar del día de hoy. Boxeo femenino. De nuevo, en escena, en un choque estelar. Lupita Martínez enfrentando a Irma García, la Torbellino. Y ahí suena la campana, campanita, 10 asaltos en el peso super mosca. Por ese campeonato CMB, guardia zurda para Irma García, la Policía Federal activo en ejercicio, que va hacia atrás ahora. Y corre. Estaba peleando o está peleando en riposta ahora Irma García. Al frente lanzando los golpes está la campeona. Como siempre decimos en las peleas femeninas, en las peleas de mujeres, no hay estudio, ¿no? Y son 2 minutos con 1 minuto de descanso. Y no hay estudio. No hay estudio porque es muy, muy, muy corto. Salen a darse con todo. Cuidado con la cabeza. Es muy corto el 2 minutos de acción con 1 minuto de descanso. Y esos asaltos en este combate, vamos a ver, lanzaba golpes Lupita Martínez, pero hacia atrás sigue caminando ahora.
la Torbellino García. Sin golpe. Y anda de azul la Torbellino, de negro y dorado para Lupita Martínez. Pero me parece que Isma García tiene sangre en el rostro. Tan rápido, profe. Me parece, creo. Vamos a ver, señores. Sigue caminando en ripota, sí, parece que sí, del ojo derecho, ¿no? Sí. Sobre la ceja. Una cosa, un cabezazo. Oh, eso puede cambiar el rumbo, ¿no? Sí. Vamos a ver, eso puede cambiar el rumbo. Veo sangre. Y ahí está, como lo decía el profe Quesada. A ver cómo la tratan ahora en su esquina, porque ya se viene el final del primero. Es arriba. Trombín, profe. Trombín, adrenalina primero y después con el trombín. Y si no paras, hay que ir al médico, porque esas dos sustancias... Termina el primer asalto. Fíjate. El otro día vi en una cartelera de boxeo que prohibieron el gel en el pelo. ¿Sí? Sí. No pudiese jugar fútbol Cristiano Ronaldo, que siempre anda bien peinado, no, con pero, bastante gel. Pero le hice la pregunta al doctor y me estaba diciendo que el gel, al endurecer, puede entrarle al ojo y lesionarlo. El pelo, ponerse duro, puede lesionarlo. Buen dato. Profe, ambas, y no quiero hablar de ninguna en particular, ambas lucieron un poquito desordenadas, ¿no? Sí, parece que la tensión se ha acaparado de ellas y ese desorden a veces son los nervios. Y ahí está la tarjeta de nuestro juez Barbosa. Con Barbosa va la cosa, 19 para Lupita Martínez. Saludo al juez Barbosa, el internacional Barbosa. Vamos a ver. A ver, señores. Bastante bulla. La gente metidita en la pelea. Pero hay dos tónicas en esta pelea. Una que va hacia atrás y la otra que va hacia adelante. La Torbellino yendo hacia atrás y atacando. Pero de frente, frontal, Lupita Martínez la campeona. Pero la campeona va de frente y en estas peleas a corto tiempo ir al frente vale mucho. Cuidado, señores, se van al piso. Aquí no hay sumisión a levantarse, que no es artes marciales mixtas. No hay sumisión, eso que se lo digan a Mayweather, que quiere probar suerte, ¿no? Sí, en MMA. El circo otra vez. El circo otra vez, y vamos a caer otra vez, que es lo peor. Un minutito para que finalice el segundo. Sigue corriendo en riposta Irma García, la Torbellino. Y sigue tratando de conectar Lupita Martínez. La voz de mando es de Celestino Ruiz. Hoy la autoridad no es Irma García, la policía federal. No, Celestino Ruiz, el referí. Vamos a ver, señores, ahora con la finta iba. Lupita Martínez la tiene pegadita a la esquinita caliente. Vamos a ver si sale rápido de ahí. Rápido la Torbellino. 20 segunditos para que finalice el segundo asalto. La guardia abajo para la Torbellino. Sí, pero la Torbellino tiene que entender que este sistema que está llevando, este sistema es un sistema defensivo. Nosotros preparados para la primera pausa en este combate estelar. Al regreso, más de las acciones entre Lupita Martínez y la Torbellino. Ya venimos. Con Metro PCS tienes datos de alta velocidad sin límites para que compartas todo lo que te gusta. Tus ojos para este tercer asalto, tercer round. Entre Lupita Martínez, la campeona, y Irma Torbellino García, la retadora ex campeona del mundo en 118, hoy peleando en 115. Sin problemas en el pesaje el día de ayer, una el día de viernes. Cosas. Bueno, ya hace dos días, ¿no? El viernes el pesaje. Ambas tienen un poder de nocao muy bajo y ambas no han sido noqueadas nunca. O sea, esto presume que sean 10 rounds esta pelea. La derecha y luego la izquierda de parte de la Torbellino García, que sigue peleando en reversa. Sigue peleando en reversa, pero sus golpes no son potentes.
más plantadita, más cortando el cuadrilátero. Con su caminar anda la campeona Lupita Martínez. Guadalupe Martínez. Irma tiene 18 victorias y solamente tiene 3 knockouts. Y este estilo de pelea es un estilo para tirar golpes, pero no para hacer daño. Como se dice, para marcar. Fíjate que Lupita Martínez en la semana decía, había esperado mucho tiempo por este combate frente a Irma García. Era la pelea que quería. Es decir, que le tenía ganas. Una campeona mundial, Lupita 115, Irma campeona mundial o fue ex campeona mundial de 118. Se le controlaron la herida y eso es muy importante para el desenvolvimiento de la pelea, específicamente para Irma García. Buscando de nuevo la combinación en la torbellino, pero no la consigue. Sí, pero más que no conseguir la combinación, me parece que lo primero que tiene que hacer Lupita es cortarle el paso a Irma García. Y no se lo sabe cortar, no sabe poner los pies al lado de los pies de ella para cortarle el paso. Va a terminar el tercero y ahí está la campana, campanita finalizando el asalto. Profe, y el zurdo Ramírez gana por la vía del knockout. Jerwin Ancaja también gana. La izquierda, la mano. Hoy izquierda, perdió Dórticos por knockout frente a Gassiev. Y súbele. Así con que el mucho otro, movimiento. Ya no te esperes. Pero esta generación que está viniendo atrás ahora para sustituir a los Mayweather, a los Pacquiao, la veo buen futuro. Sí, señor. Y usted ya ha preparado para el 5 de mayo nuevamente, ¿no? Porque es oficial. Canelo Golovkin, sí, número 2. La Canelo Golovkin es podría ser muy distinta, profe. Yo creo que sí, yo creo que me da la impresión de que le toca el turno para la victoria a Canelo. Yo también creo, yo estoy con el Canelo. Por cierto, ayer el Canelo lanzando la primera pelota en la inauguración oficial de la Serie del Caribe junto a Bill Clinton el presidente y a Clinton. Carlos Slim. Se anota bien el hombre, ¿no? Sí, dicen que fueron a cenar luego y que para pagar la cuenta era un problema. Yo pago. Bueno, me parece que el link ahí ganó. Esa tarjeta no rebotaba en ninguna, ¿no? No. Pero no creo que el link diga quién paga. Cuarto asalto. Pelea pactada 10. La mano derecha bien de parte de la campeona de Lupita Martínez. Tiene que anda de negro y dorado, Lupita. Pero hay un patrón que vuelvo y repito. Los rounds son aquí a 2 minutos y la que va al frente siempre tira más es Lupita Martínez. Los invita a pelear nuevamente ahora Celestino Ruiz. A pelear les dice. Sigue la campeona tratando de utilizar la mano derecha ahora. La más reíba la Torbellino García, que busca con la mano izquierda también la mano del poder. Te digo, desordenada Irma, además peleando en reversa, que es complicado también. Es que aunque yo la estoy viendo igual que el juez Barbosa ganar los 3 primeros rounds, pero me parece que lo primero que tiene que hacer ella no es caerle atrás, sino cortarle el paso a Irma García y llevarla hacia las cuerdas para que la zurda pierda la ventaja de zurda. Bueno, de tú a tú ahora la tiene pegadita a las cuerdas. Vamos a ver a Lupita Martínez atacando a la Torbellino García, que rápido de nuevo ahora salía de esa zona. Centro del cuadrilátero ahora. Buscaba con la derecha a la izquierda, pero no tiene brújula. La Torbellino García perdió la brújula. Ahora la que ataca Lupita Martínez, de nuevo la campeona. 15 segunditos para que finalice el cuarto. Vuelve a sangrar Irma García. 10 segunditos para que finalice el asalto. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con más desde el pleito estelar del día de hoy en Beamboxing. El quinto. ¿Qué segundo? Vamos. Quinto round. Ahí está la tarjeta extra oficial de nuestro juez Barbosa. Lupita Martínez la ve ganando todos los asaltos. Yo creo que es así, sí, no hay duda. Que ¿no? Es así, no hay duda. Creo que el único handicap que tiene Lupita un poco es que no le ha cortado el paso y por eso continúa corriendo. Profe, pero es que vamos a hablar claro. Ha boxeado feísimo, sí. La Torbellino García.
y es la siguiente. De tú a tú ahora. Califica el combate 40 a 36. Un estilo de... Sí. Califican el combate. Fíjate que ahí está hasta el momento cómo van las tarjetas. Uno 40-36 que está con el juez Barbosa. Y los otros dos le dan un asalto. Un asalto. A la Torbellino García. Pero ese estilo no produce hoy en el boxeo profesional. Cuidado con la cabeza. Y más y menos en México. Tierra de grandes guerreros. Le habían parado el sangrado, aunque creo que ahora veo de nuevo sangre. Bombeó, pero debe ser el continuo cabezazo. Está sangrando otra vez. Hay que pararla. ¿Cómo se para? Con adrenalina y trombín. Con adrenalina, trombín o abatín. Y con un buen Cotman. Al frente siempre ha sido la tónica del combate. Lupita Martínez, la campeona, quiere defender con éxito en esta segunda ocasión su corona, la que obtuvo frente a la Loba Muñoz en Cancún. Vuelvo y repito, ninguna de las dos, ni Guadalupe Martínez, ni Irma García han sido noqueadas. Y un porciento muy bajo de ambas en nocao. Guadalupe tiene un porciento de 24% y el porciento en KO de Irma García es 12%. Ahora sí está sangrando muy, muy profuso. Está sangrando muy profuso Irma García. Termina el quinto y ahí va a ser atendida. Va el médico. Y a tratar de detener, ¿no? El médico está visitando la esquina. Dale, más estrategia. En corto, ya en corto. Ya supo. Ey, a la boca del estómago fuerte. Sí, jab, jab, tira tu jab, tira tu jab. Tire su jab, métalo al estómago. Fíjate, esto es muy productivo cuando el boxeador intercambia en el minuto conversación con la esquina. Eso es muy, muy alentador, muy productivo. El jab, ¿no? Lo que le piden a la campeona Lupita Martínez. ¿Viste cómo estaba esa sangre? Muy profusa. Otro asalto para Lupita, la campeona. Coincidimos con el juez Barbosa, extraoficial, la tarjeta de Beam Boxing. Y a ver cómo fue el trabajo de la esquina de la Torbellino para detener el sangrado del ojo derecho, ¿no? Sí. Bueno, empieza el round sin sangrar. A ver, parece que se va a parar un poquito más la Torbellino, aunque bueno, de nuevo tiene que, al frente ahora es que Lupita Martínez. Es que tiene que pararse ese sistema de pelea de ella, que no es ir atrás y ir sobre los pasos diagonales, sino ella lo que está es corriendo, no se está desplazando. Y el boxeador que corre no tiene distancia. Buscando la esquinita caliente estaba Lupita Martínez, pero salía de ahí rápido. Volvió a sangrar. La Torbellino. Y ahora es difícil, ¿no? Parar ese sangrado. Ya ese desangrado no lo van a parar. La sale, tiene 30 segundos. Cuando recibe el primer golpe vuelve a sangrar. Eso es lo que tiene que hacer ella, pararse. Ella no puede correr tirando golpes. No hay sincronización de golpe, no hay fuerza de golpeo. Vamos a ver, 30 segunditos para que finalice el sexto. De nuevo sigue dominando Lupita Martínez. Saca validad con el combate desde el inicio en la esquinita caliente. Ahora sí la tiene allí. Rápido de nuevo. Salía la Torbellino. Bueno, Lupita ahora. Es lo que se escucha. No, yo creo que se le está yendo ya la pelea a Irma García. Preparados para una nueva pausa, al regreso más de las acciones entre la campeona Lupita Martínez y la ex campeona, la Torbellino García. Ya venimos. De nuevo, con el combate estelar del día de hoy, sigue el dominio. Profesor Roberto Quesada, de Lupita Martínez frente a la Torbellino, que por lo visto no tiene plan B. No tiene plan B, y la esquina de Irma García le decía una cosa muy sabia.
está, aparte que está ganando la pelea, Guadalupe Martínez está en su tierra, está en su local, y él le decía, nada más te tira, te da los guantes y está ganando, gana la pelea, gana el round. O sea, una cosa muy sabia. En línea el juez Barbosa para Guadalupe Martínez. Ahora sí salió a fajarse, salió a arriesgar ahora con la mano izquierda, viene al rostro de Lupita Martínez, la Torbellino García, de tú a tú, la Candelita, en el séptimo asalto, la Candelita dijo presente, profe Quesada. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué no hizo esto antes? Y vamos a ver, detuvieron la Candelita ahora, Celestino, no, suéltalas a pelear. Eso es lo que tenía que haber hecho desde el primer round. Ahora de nuevo vuelve al movimiento Irma García. Cuidado con las cabezas, dice Celestino, el boricua. Ahora está, volvió a sangrar Irma García. Pero lo llamativo de este round es que ahora se paró. Ella sabe que si continúa como estaba haciendo, bueno, ahora no me vio. Pero sigue lanzando golpes Lupita Martínez. Está siempre al frente. Vamos a ver al amarre. Va a intervenir rápido Celestino Ruiz. A pelear de nuevo. A pelear de nuevo, señoritas. Hasta el momento la corona se queda con Lupita Martínez. No va a haber dudas. No, no hay duda. De terminar en este momento el combate, no hay dudas. Ya tendría que pasar algo extraordinario por parte de la Torbellino. Va a terminar el séptimo y ahí está la campana. Campanita, termina el asalto, profe. Creo que mejoró un poquitito, la Torbellino. Creo que el sistema de pelea que te llevaba, ella misma reconoció que... O te oyó cuando dijiste que hacía falta un plan B. ¿Quieres esos upper? Y remates fuerte arriba, pero los upper porque se te está agachando. El upper, porque se agacha, pégale por allí. Le dice la esquina de la campeona Lupita Martínez. Profesor Roberto Quesada. Así que bueno, a ver qué sucede, si puede cambiar, si puede voltear la tortilla. Irma García, la Torbellino. El juez Barbosa le dio el round 7 a Irma García. Creo que este es el round que ella ha ganado. Vamos. Y pudo ser para cualquiera, pero decíamos, es el mejor asalto que le hemos visto a la Torbellino. Me ha acertado por el juez Barbosa. Para cualquiera, pero bueno. Tarjeta extra oficial de Bean Boxing. Se agenciaba para la Torbellino García. Sí. Pero tiene el acelerador Guadalupe Martínez hacia adelante. Octavo asalto. Pelea pactada 10. Y la esquina tiene que ser clara, ¿no? Con la Torbellino. La pelea está perdida. Sí, la pelea está perdida prácticamente. Pero... vuelvo y repito, ninguna de las dos boxeadoras tiene un alto porciento de nocao, no pasa de 30%, 50% es difícil llegar. Irma García en 18 peleas nada más tiene 3 nocaos y Guadalupe tiene 16 ganadas, 6 nocaos. En 18 victorias, 3 nocaos tiene Irma García. Minutito para que finalice el octavo y vamos con la recta final del combate. Ahora se ha parado, está tirando más, pero como se dice en el argot, el mal parece que estaba hecho ya. Estaba hecho, sí señor. Todo el tiempo peleando en riposta, que es bien complicado. Los golpes certeros han sido del lado de Lupita Martínez, también la cantidad que ha lanzado, la iniciativa de su lado. Así que bien complicado todo el panorama todo para la Torbellino García. Buscaba la combinación a Torbellino. 15 segunditos para que finalice el octavo. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa. Se activó la Candelita en el final del octavo. Vamos a ir a la pausa. Regreso, recta final entre Lupita Martínez y la Torbellino García. Ya lo puede. Sí, eso.
Combate estelar del día de hoy. Entre Lupita Martínez y la Torbellino García. 7-9-7-3 para Martínez, tarjeta extra oficial de Beam Boxing. Noveno asalto, el penúltimo de esta batalla. Me acompaña el profesor Roberto Quesada. Creo que la única posición para ganar la pelea que tiene Inma García es noquear a Guadalupe Martínez. La segunda ronda. Y lo vemos bien difícil, sobre todo. El juez A. A ver. Califica el combate 79 a 73. Los jueces B y C 78 a 74. A favor de Martínez. Bueno, ahí está. Son 4 puntos. A 2 rounds. Para 2 asaltos, tendría que tumbar en los 2 a su rival, la Torbellino, para emparejar las acciones prácticamente. Y eso se ve muy difícil. Súper bien complicado. Súper complicado, lo que decía, no hay poder en las manos. No solo para Guadalupe, para Irma, sino también para Guadalupe. Buscando el cuerpo ahora con la mano izquierda, ahí va la Torbellino de nuevo ahora. Ha tirado el rostro más de Lupita Martínez. Ha tirado más Irma en estos rounds. Se ha parado, ha tirado más con efectividad. Sin golpe. 30 segunditos para que finalice el noveno. A raíz de esta pelea vi una entrevista de Irma García y decía la similitud que hay entre el policía y el boxeo. Policía Federal, Irma García. 15 segundos para que finalice el noveno. Me decía, profe. Ella decía que en el policía arriesgas la vida, en el boxeo también arriesgas la vida. Se necesita mucha disciplina para ambas actividades. Y ambas actividades te llevan el respeto a la ciudadanía, hasta el cerca de la ciudadanía. Cierre fuerte, ya no quiere. Y señor. Ya no quiere ir más. Vas a cerrar fuerte, Lupita, sin arriesgarte, ya no te pegas. ¿Eh? A media distancia, a media distancia. Sale. Inteligente, ¿no? Sí. Ya no arriesgues mucho porque la pelea la tenemos ganada. Sobre todo escucharon, ¿no? Lo que se decía por el micrófono interno. Sí. Dentro ya del centro de convenciones donde se lleva a cabo el combate. Ya ellos. Y este round. Ella para ganar la pelea tiene que hacerle. A ver, la rompe corazones de Ozuna, creo que es ese tema, ese reggaetón. 10 segundos, vamos, vamos, dale Mapi, dale Mapi. Último asalto. Damas y caballeros, Tecate presenta el round número 10, el último round. Último asalto, el décimo. Le decían que no arriesgara a Lupita y salió desbocada con todo a buscar a la Torbellino García. Esa es la esencia del boxeo, la génesis del boxeo. Que se mantuviera a distancia, que no arriesgara y vaya, vaya, que la sangre, ¿no?, que corre. Esa es la génesis. Y señor. El boxeo. Décimo asalto, el último. Hasta el momento reteniendo ese cinturón. 115 libras. Lupita Martínez. Ahora se agacha. Cuidado, dice Celestino Ruiz. Un minutito ya para que finalice el combate. Cuidado, golpes de conejo. No, no. Falla ahora la Torbellino. La estaba esperando Lupita Martínez al rostro. 1, 2, 3, 4 golpes ahora. Arriesgando de nuevo la candelita en el final del combate. Restan 40 segunditos para que finalice la pelea estelar. 30 segunditos ahora. Estaba en la esquinita caliente, salía la Torbellino García, la Torbellino, 20 segundos ya. Le dijeron, no arriesgue, y como tú dices, fue lo primero que hizo, pero bastante sangre, ¿no?, bastante de lado sangre, de nuevo. Sí, me parece que ahí no pueden poner puntos
de mariposa. Me parece que hay que ir al hospital para que cierren eso con punto quirúrgico. Y se viene la campana, campanita, para anunciar el final del combate. Y ahí está, señores, termina el pleito entre Lupita Martínez y la Torbellino García. Creo que no debe haber problemas para ganar con Lupita Martínez. Vamos a ir a la pausa, al regreso, la decisión oficial de este pleito. Ya venimos. Clarito lo decía la Cranberry Chel, la próxima semana en Beam Boxing. Mientras tanto, volvemos de nuevo al centro de convenciones. Vamos con Pablo Flores para saber quién ganó el pleito entre Lupita Martínez y la Torbellino García en lo que fue el pleito estelar del día de hoy por ese título Super Mosca CMB. Vamos con Pablito. Después de 10 rounds de combate, nos vamos con las tarjetas de los jueces. After 10 rounds of boxing, we go now to the judges' scorecards. Un fuerte aplauso para ambas guerreras, para Lupita Martínez y Torbellino García. El juez, judge, Javier Camacho, scores it 99-91, 99-91. Rafael Ortiz, he scores it 97-93, 97-93. Y Humberto Olivares, he scores it 98-92, 98-92. For your winner by the way of unanimous decision, su ganadora por la vía de la decisión unánime. And still the WBC Super Flyweight Champion of the World, la campeona mundial de peso Super Mosca del CMB. Tlanepantla de Vaz, Estado de México. Guadalupe, Lupita Martínez. Y ahí está entonces Lupita Martínez con todo su equipo de trabajo de Cancún.